Cuando me pongo a pensar en la manera que viví, no puedo dejar de agradecerle a Dios porque Dios me puso en una situación privilegiada. Pude ir al colegio, pude ir a la facultad, puedo trabajar con mi familia, las amistades que tengo. La verdad que gracias a Dios. Desde chico siempre tuve la inclinación de ayudar, siempre me gustó. Y ahora que de grande agradezco tener esos valores o esa educación. Y es como que eso me quedó grabado. Argentina es un país con realidades muy diferentes. Gente que está sentada o tirada en la calle, sin nada, y pasa a otra persona con una cartera que le puede pagar el alquiler a esa persona durante un año y no lo ve. No lo ve, pareciera que está invisible. Después de que me bauticé, empecé a involucrarme en los proyectos de la iglesia, en la parte de actividad misionera, con los jóvenes, y ahí conocí el proyecto de ayuda urbana. Hace unos 4 años que estoy como voluntario. Los primeros que lo hicieron fueron Ariel, Mamana, Luli y Marcelo, y salieron con un sándwich la primera vez a repartir. Y ahora está en Venezuela, ahora está en España, ahora está en Brasil, está en Perú, está en toda Argentina, está en todas las iglesias. Y está buenísimo porque es como que integra toda la iglesia. Cuando se hace la actividad de cocinar, va la gente a la iglesia, ayudan a cocinar, vienen y se suman como voluntarios. Cada iglesia consigue sus donaciones para cocinar y toda la gente que sabe o que vino alguna vez acá, que conoce el proyecto, los milagros los vemos, nosotros los palpamos día a día. Bueno, esta tarea de ayuda urbana, este ministerio comenzó en Liniers. Se encuentran dos muchachos, uno de ellos era yo. Y bueno, empezamos a hablar, a dialogar sobre hacer algo por los pobres, ¿no? Siempre veía gente pidiendo y decía, ¿quién le va a ir a dar el mensaje a esta gente, a los últimos de los últimos? Que era la gente que estaba en la calle, la gente que había perdido la confianza en ellos mismos, la esperanza de vida, que sus familiares no tenían más esperanza en ellos. Y bueno, así empezó la tarea y el ministerio fue creciendo de a poco. Y bueno, la verdad que es un privilegio, como dije antes, en tratar de llevar a otro reino de los cielos con uno. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos pensando en esas personas. ¿Qué es lo que Dios nos dejó? Ese trabajo, esa misión por poder ayudar a esas personas que más lo necesitan. Hace 3 años que de manera voluntaria vengo apoyando ahí a esta obra de ayuda urbana, porque para mí es un privilegio muy grande y estoy muy grato de ser partícipe de esta obra muy linda de ayuda urbana. Integrar el grupo de ayuda urbana, me invitaron por primera vez a Plaza Congreso para que colaborara con ellos y me fascinó. Es un privilegio poder ayudar a la gente que más lo necesita y eso te ayuda internamente a ti. A pesar de que ellos están hoy ahí, los animamos a que se levanten y sobre todo a recobrar la identidad de que son príncipes, que son princesas del reino, por lo tanto, merecen lo mejor y vale destacar que todos los días pueden luchar para recibir eso que viene del cielo, que es la bendición de Dios. Estamos trabajando para la salvación de las personas y la verdad eso me hace muy feliz. Esta es la Plaza de Mayo, acá donde nos reunimos siempre, nos ponemos ahí, toda esta parte, toda esta galería, duerme mucha gente, familias con nenes, con hijos, y cuando venimos se cruza, la verdad que eso está buenísimo, aunque sea un ratito, porque hay mucha gente que está tirada en la calle y que en todo el día no habla con nadie, y que vengan a la plaza y que nos digan, no, yo vengo porque ustedes como nos tratan, nos hablan, siempre nos vamos con una sonrisa, porque sabemos que todo lo que pasa es siempre gracias a Dios. Bueno, acá estamos en la plaza, más o menos cada miércoles vienen unas 70 o 80 personas
Ahora estamos en plena actividad, están los chicos que tienen el chaleco. Y bueno, lo más importante, aparte de la comida, es que podamos compartir de Jesús. Siempre la misma cordialidad, el mismo amor ponen para con nosotros. Muy agradecido estoy yo. Estamos muy contentos porque nos pueden ayudar con un plato de comida y nada, gracias. Me gustó la comida y estaba muy rica, muchas gracias. Me gusta el budín y está muy rico. Hace 5 años que vengo acá y nada, más que agradecida a todo el grupo de Matías, Graciela. Yo sé que ellos todos trabajan y todo eso, pero también tiene un tiempito para nosotros, que está bueno. Así que más que agradecida a todos. Gente que ya estaba viniendo acá a la catedral nos comentó de estas personas que trabajan voluntariamente en la iglesia haciendo esta ayuda urbana. Lo que me gustaría que esta labor se vaya multiplicando, que se haga más grande el grupo esto, porque creo que hay mucha gente que necesita de la ayuda de ustedes. El cambio más grande que hizo Ayuda Urbana en mi vida fue a dejar de juzgar. No es que nadie quiere que de un día para el otro decide, bueno, yo mañana me voy a dormir a la calle. Siempre hay alguna situación, de abuso, hay alguna situación familiar, alguna adicción. Siempre hay algo que lo empuja a ir ahí. No es que uno de la noche a la mañana dice, yo mañana no me quiero bañar más en mi casa, no quiero dormir más en mi habitación y me voy a dormir a la calle. Siempre algo pasa. Y eso fue lo que me hizo, el cambio más grande que me hizo Ayuda Urbana, de no juzgar más. Me acuerdo ese pasaje, ¿no?, donde decía, pero ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos desnudo y te vestimos? Y él dijo que cuando se lo hacen a uno de mis hermanos más pequeños, me lo hacen a mí. Así que nosotros no es que estamos ayudando a Juan, a José, a Pedro o a María, sino que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por Jesús. O sea, eso es lo que más me gusta hacer Ayuda Urbana, de poder contarle a la gente que hay otra realidad y que no es que van a terminar así. Que sepan que Jesús los ama.